experiencia, ¿cómo estuvo el campeonato entre lo que fue ayer y hoy? Dime. Bueno, muy difícil, competidoras de muy alto nivel, todas finalistas de, o sea, bueno, hubieron dos que eran la de Tailandia y la de Rusia, finalista de Copa del Mundo, corredoras con mucha experiencia de supercross encima, y bueno, primera manga, me fui a piso. Segunda manga, tratar de recuperar puntos para poder pasar a la final. Quedé quinta. Ya estaba apenas pasando a la final. Y la tercera manga, quedé tercera peleando el segundo lugar. Así que perfecto, pasé a la final. Y ya en la final, agotada, dolorida, mal, octava. Hoy día quise darle mejor, tuve muy buenas carreras respecto a ayer, final no tanto, pero por ejemplo los time trial tuve segundo lugar al principio, mejor. ¡Yo gané! Segundo time trial, quedé después en la super final, quedé cuarta en tiempo y nada, manga, súper buenos lugares, sentí que corrí súper bien. Ya en la final nuevamente problema de curva y quedé octava. Octava, bueno, pero se te vio muy bien en general, sí. Como tú dices, en las mangas, sí, en las, sí, clasificatorias. Felicitaciones por Rosario, ¿eh? Gracias. Grandes carreras y fue un buen apronte con corredoras de alto nivel. Sí, sí, muchas gracias. Largo entonces, carrera número uno, tercera manga de los cruceros, 25 a 39 años, ahí vienen los pilotos, León Herrera, Gaete, Donoso, Pelerano, González, Arrondi, Goncalves. La primera ubicación es para Pelerano, al parecer, veamos, en la placa número 37 es Giorgio Pelerano, entonces que está dominando la categoría de Chile, adelante, Brasil pasa adelante ahora con el piloto Leonardo Goncalves, Goncalves adelante, segundo para Pelerano, tercero para Donoso, y así quedan los tres primeros lugares en la clase 2-0, 25 a 30. Larga la carrera número 2, crucero 40 años y más, ahí va la tercera manga final. Tiene Timmy Borie, Borie de esta Villarroel, será la Vicky Lopos. Y es Mauricio de esta quien va dominando esta tercera manga final. El segundo lugar es para Marco Borie, la tercera ubicación sería para Francisco Borie. El cuarto lugar está para Lobos, fuera Borie, fuera Lobos. En la 41, en la tercera ubicación ahora, es el piloto Eduardo Timmy quien va tercero. Primero de esta, segundo para Borie, tercero para Timmy, cuarto para Celada. Quinto para Villarroel y es el piloto Mauricio Testa quien se queda con la primera ubicación. Larga entonces la carrera número 3, las girls de 7 a 10 para en competencia, tercera manga final. Tiene Ganderilla, Flores, Vergara, Durán y López. El duelo está por la primera ubicación. Arranca ahí en el primer lugar la placa 66 de Isidora López. López adelante, Ganderillas en la segunda ubicación. Tercero para Durán al parecer. Primero para López, sí. Segundo se mantiene la 36 de la corredora Florencia Ganderillas en la tercera ubicación. Tiene Florencia Durán. Metros finales. López, López, López entonces se mantiene adelante, dominando. Se va a quedar entonces con la tercera manga y final. Y así es. Primer lugar para Isidora López. Segundo para Ganderillas. Tercero para Durán. Larga la carrera número 4, las girls de 12 a 16 años para Pérez Pizarro, Borie, Timis, Urrutia y Rebeco. La primera ubicación es para Martina Timis. La segunda ubicación para Daniela Pizarro, no está cerrada. Rocío Pizarro va en la segunda ubicación. Tercero para la corredora Catalina Pérez. El cuarto es para Scarlett Rebeco. El quinto lugar es para la corredora Antonia Borie. Última curva, ya recta final y es la corredora Martina Timis entonces quien se queda con el primer lugar. Segundo para Rocío Pizarro, tercero para Catalina Pérez, cuarto para Scarlett Rebeco. Para mí fue muy bueno. Muy bueno estar volviendo a correr desde el último tombo que yo tive en Chula Vista, en California. Pero está muy bien, la carrera fue muy buena y el nivel estaba muy alto y yo quería un buen resultado, tanto en las mangas como en la final. Estoy muy contenta y estoy muy contenta en estar en este lugar, en Chile, que es muy bonito, muy lindo. El campeonato todo fue muy bueno. Gracias a todos. ¿Cómo saliste el día de ayer y hoy? Ayer sí, desclipó, se salió mi pie en la carrera y yo quedé séptimo y hoy quedé cuarto, pero bueno,
solo mejora cada día. Perfecto. Cinco felicitaciones, pues, ¿eh? Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Y cerramos. Larga entonces la carrera 205, final de los 5 y 6 años. Viene Canta, Globos, Abrigó, Moreno, Freón, Rivera, Medina. 7 minutos en la categoría. Toma la delantera el piloto de la placa 125. Maximiliano Canta, sí. Maximiliano Canta, dado hoy problema, pero se recupera. Primero Canta, segundo para Abrigó. La tercera ubicación es para Perú, es el piloto Diego Moreno, cuarto lugar también para Perú con el piloto Eduardo Freón. Perú, Chile, Chile, Perú, Perú, así van los cuatro primeros. El duelo está por la primera ubicación. Se acerca Abrigó, se arranca, Canta, Canta, Abrigó, Canta, Abrigó. Y es Canta finalmente que se queda con el campeonato. Segundo para Abrigó, tercero para Moreno. Larga ahora la final de los points de 8 años, sí, 207 para los cómputos meta. Ahí va Soto, Martínez, Opelander, Sandoval, Rivera, Quintanilla, Borie y Silva. La primera ubicación la toma el piloto Julián Martínez, sí. Julián Martínez va dominando, hay una caída fuerte acá. Está bien el piloto en todo caso. Primero para Julián Martínez, segundo para Darío Soto, tercero para Rivera, cuarto para la 19 del piloto David Quintanilla. Así van los cuatro primeros, el pueblo está por la segunda ubicación en este momento. Se mantiene primero Martínez, segundo Soto. Tercero Rivera, cuarto Quintanilla, el duelo está por el segundo, no, se arranca, Martínez se queda con el primero, segundo Soto, tercero para el piloto Rivera. Larga la final de los Boys 9 y 10, ahí vienen los pilotos Ramel y Aguilera, Bustos, Arriagada, Trillán, Durán, Salvatierra y Castillo. La primera ubicación es para Ramel y sí, Ramel y adelante, segundo lugar para la 142, este piloto Ignacio Aguilera. Primero Ramel y segundo Aguilera, veamos la tercera ubicación, viene muy peleada. La 48 pasa a la tercera ubicación, es París Bustos. París Bustos entonces tercero, primero Ramel y segundo Aguilera, tercero para Bustos. El cuarto lugar es para la 72 del piloto Ignacio Arriagada y Ramel y quien se queda con el primer lugar. Segundo para Aguilera, tercero para Bustos.